Bueno, hoy estamos aquí una delegación del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela, acompañado de manera solidaria por camaradas del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, particularmente los camaradas del PSL, Partido Socialismo y Libertad, y Marea Socialista, y el Bloque Histórico Popular, que nos acompañan el día de hoy para consignar ante la Fiscalía General de la República un nuevo documento. Un nuevo documento para exigir justicia frente al asesinato de un grupo de militantes comunistas que a lo largo de varios años hoy podemos contabilizar en 7 camaradas y un activista del movimiento campesino que fueron asesinados en estos años. Y con relación a los cuales no hay ningún tipo de respuesta. Hay una total y absoluta impunidad. Nos hemos dirigido al Ministerio Público en varias oportunidades. Lo hicimos con ocasión del asesinato del camarada Luis Fajardo, quien hoy cumple precisamente 6 años de su asesinato. Nos dirigimos a la Fiscalía General de la República el 31 de octubre del 2019, el 14 de mayo del 2021, el 13 de enero del 2022, el 10 de marzo del 2022, y hemos hecho denuncias públicas reiteradas sin que exista ninguna respuesta del Ministerio Público. ¿Frente a cuáles casos nos estamos refiriendo? El asesinato de la militante comunista Juanita Tovar en Maracay, asesinada el 18 de febrero del 2015, luego de haber denunciado en una asamblea del Consejo Comunal situaciones de corrupción que se estaban presentando en el Consejo Comunal. El 15 de agosto del 2017 fue secuestrado y desaparecido Nixon Javier Vergara Gómez en el estado Táchira, joven de 34 años. El 31 de octubre del 2018 fueron asesinados Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, dirigentes campesinos en el sur del lago, que venía desarrollando una acción importante de reclamo de tierra para la familia campesina, y junto a él también fue asesinado el activista campesino Javier Aldana, quien no era un militante comunista, sino más bien un militante religioso de las iglesias cristianas. Posteriormente, el 8 de mayo del 2021, fue asesinado en los alrededores de la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira el camarada Oscar Rangel, conocido como Cachú, un joven activista participante en la defensa de los derechos y de la soberanía del pueblo venezolano, y que fue asesinado. Y sabemos por informaciones que se nos han dado que el asesinato está vinculado a altos funcionarios del gobierno en esa región. Dos días después, el 10 de mayo, fue asesinado Tony Rafael Rojas, conocido como el Gordo Tony, en el sector Cafetal, vía principal de la parroquia Rubio, municipio Junín, también del estado Táchira. Y posteriormente, el 10 de enero del 2022, fue asesinado José Gregorio Urbina, en el estado Apure, militante del Partido Comunista, activista del sector de la comunicación popular, que había denunciado días antes la amenaza de funcionarios de la Guardia Nacional que venían creando situaciones de falsos positivos para, diríamos, para acusar falsamente a ciudadanos de estar vinculados a crímenes falsos, solamente para poder extorsionarle posteriormente. Y el 27 de marzo, a menos de 3 meses del asesinato de José Urbina, fue secuestrado y asesinado Juan de Dios Hernández, también en Puerto Páez, estado Apure. Son casos que hemos venido denunciando ante la Fiscalía General de la República y no han tenido respuesta. Hoy no hemos venido a consignar un nuevo documento y a informarle al país, y también lo hacemos al ciudadano fiscal, que vamos a iniciar una campaña nacional e internacional de denuncia de la impunidad, para exigir que las investigaciones tengan conclusiones y se castigue a los responsables intelectuales, a los materiales, a quienes sean cómplices de estas acciones, porque en muchos casos
han estado denunciados o vinculados a estos crímenes, funcionarios que tienen relaciones con el gobierno. Y en el caso del camarada Fajardo, realmente las denuncias son muy precisas. En el caso del camarada Fajardo se denuncia la presencia de funcionarios del INTI, de la Guardia Nacional, de un legislador regional, dirigentes del PSU en la zona. Y entonces no hay justicia. Entonces, nuestra acción de hoy, a 6 años del asesinato del camarada Luis Fajardo, es para decir basta de impunidad, exigimos justicia. Se refiere a lo que les acabo de señalar. Está dirigido a, especifica que en varias oportunidades hemos venido, que no hay respuesta de la fiscalía y que hoy nuevamente reiteramos los mismos casos y exigimos que la investigación tenga conclusiones y haya sanciones a los responsables, intelectuales, materiales, colaboradores, cómplices en estos crímenes, porque de lo contrario se está estableciendo una realidad de impunidad, de asesinato impune de dirigentes y militantes comunistas que, para los cuales no hay justicia. Entonces, denunciamos la impunidad y exigimos justicia. A eso hemos venido el día de hoy. Justicia, justicia, justicia en el campo. Justicia, justicia, justicia para Fajardo.